fascismo no cesa en sus ataques contra el país. Sus acciones terroristas provocan millonarias pérdidas y siembran la zozobra entre los venezolanos. El terrorismo de la derecha criolla no tiene como fin ganar adhesiones ni simpatías. No tiene un objetivo o ideal, por más disparatado que nos pudiera parecer. Esta misma derecha y sus amos en Washington pretenden cautizar el país. Saben que el pueblo les da la espalda, que está restiado con el proyecto del comandante Chávez y se llenan de más odio. Este 7 de noviembre destruyeron las instalaciones de Corpolec Táchira, centros de diagnóstico integral, sin importar que ponían en riesgo las vidas de muchos seres humanos. Antes atentaron contra Simoncitos, represas de agua, hospitales, unidades de transporte público y privado, intentaron paralizar el metro, sabotean el servicio de CanTV y el suministro de alimentos, ocasionándole millonarias pérdidas al país e intentando sembrar el pan. A la Asamblea Nacional Constituyente que trajo la paz a Venezuela le toca endurecer la legislación contra quienes ejecutan acciones terroristas. Derrotados políticamente, también serán derrotados en la escala de terror. El fascismo no pasará. Estamos aquí viernes de encendidos y comenzamos con este material que puede ser un poco denso a esta hora, pero presentarle al pueblo venezolano porque es siempre necesario saber, recordar y conocer quiénes han ido atentando contra la paz en Venezuela. Nosotros hemos hablado muchas veces aquí sobre la paz y decimos que la paz tiene varios grados y se siente en varios aspectos. Hablamos estos días que hemos sobrepasado ya esa barrera que nos frenaban con las guarimbas, pero también hablábamos de la paz económica también necesaria. Fíjense, hace un par de días recientemente logramos obtener la ley constitucional contra el odio y la convivencia pacífica. Uno de los puntos más controversiales de esa ley es el acceso a las redes sociales y los mensajes que se distribuyen en las redes sociales. Para eso hoy me permito tener como invitada a Andrea Hermoso, ella es viceministra para nuevas formas de comunicación en el MINCI. Bienvenida, Andrea. Estás muy lejos, no te puedo dar la mano, pero aquí muy buenos bienvenida días, encendido. Nada, muchas gracias por la invitación. ¿A qué le teme la oposición venezolana a esta ley? ¿Por qué tanto odio, tanto recelo, incluso contra la ley? Mira, yo creo que en principio los venezolanos tenemos que felicitarnos por haber logrado, porque nos estamos regalando una ley, gracias a nuestra Asamblea Nacional Constituyente, una ley constitucional de avanzada. De verdad que para los que no hayan tenido la oportunidad de leerla, los invito a leerla. Es una ley maravillosa que contempla un compendio, una síntesis de todos esos logros en materia de reconocimiento, de la tolerancia, de la no discriminación, de todas esas leyes que nosotros hemos logrado en todos estos años. Esta ley logra un compendio, además adaptado a los nuevos tiempos, adaptado a las nuevas formas de guerra no convencional que nosotros hemos estado viviendo en los últimos años. Y recordar que esa guerra no convencional tiene diferentes frentes de batalla, como tú lo acabas de comentar. Está la guerra económica, está la guerra política, está la guerra mediática. Y justamente en ese ámbito nosotros libramos este año una batalla importantísima al enfrentarnos como pueblo a esa violencia política que se planteó entre los meses de abril y julio en contra del pueblo venezolano, porque al final, por más que las banderas o los discursos que blandían los líderes de la oposición, que eran contra el gobierno, toda esa batalla se libró al final contra el pueblo y se libró en diferentes espacios, no solamente en la calle, se libró en el espacio de la mediático, en el espacio de la comunicación digital, en el espacio psicológico, en el ámbito psicológico de nuestros venezolanos, y fue una batalla ganada para el pueblo venezolano, pero por el derecho a la paz, por esa defensa férrea de nuestro derecho a la paz. Eso se vio reflejado también en el ámbito de las redes sociales, de la comunicación digital en general, y es algo por lo que nosotros debemos felicitarnos, porque fue todo el pueblo venezolano y en especial, bueno, quienes hacen vida en los espacios de comunicación digital con mucha militancia, con mucha conciencia, que también ganaron esa batalla. Ayer tuvimos allí donde estás tú sentada a la señora Maite García. Ella es representante de las víctimas de la guarimba.
y nos planteaba con su verbo doloroso, del dolor propio de las víctimas, que todos los venezolanos hemos sido víctimas de estos actos de odio, de discriminación, de persecución, porque cuando te cierran una calle no te fijan si tú eres chavista o eres opositor, simplemente están impidiendo el paso, entre otras muchas cosas muy desagradables como personas que fueron quemadas, todo eso muy lamentable. Pero ella hacía mención, y le traemos a colación, el video del señor Freddy Guevara, que a través de, justamente de las redes sociales, reconoce que sí lo hizo y que lo volvería a hacer. ¿Cómo defendernos, no como gobierno, sino como pueblo, ante estas agresiones? Con mucha conciencia. Creo que es la conciencia la que nos ha liberado estos meses. Y la principal batalla, como lo comentábamos, se dio en el ámbito de lo psicológico, ¿no? Creo que la derecha, a través de los espacios de comunicación digital, de las redes sociales y de las páginas de noticias, hicieron un trabajo muy, muy elaborado de generar angustia, de generar zozobra en la población, que es la principal tarea de estos medios que intentan, o de ese ataque que se generó en contra de nuestro pueblo para inmovilizarlos, ¿no? Para mantenerlos y secuestrados en muchos casos en sus casas, sin intención de salir a trabajar, sin eliminándonos la intención de salir a trabajar, y eso nuestro pueblo lo batalló diariamente, ¿no? Estuvo allí todo el día, todos los días, en esa batalla diaria para poder salir en paz a las calles, a seguir la vida natural. Y ese trabajo se hizo desde los medios, se hizo desde los espacios de comunicación masiva, ¿no? Aquí hay medios de comunicación que uno puede incluso personalizar, nombre y apellido. Está La Patilla, está incluso Chigure y Polar, quienes jugando incitan constantemente al odio, ¿no? Y lo digo con mucha responsabilidad. Fíjate, el artículo 14 de esta ley, que vamos a mostrarle a nuestros televidentes, responsabilidad en las redes sociales. La difusión de mensajes a través de las redes sociales y medios electrónicos que promuevan la guerra o inciten al odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia a través se encuentra prohibida. Las personas jurídicas que administran las redes sociales y medios electrónicos se encuentran obligadas a cumplir estrictamente lo dispuesto en esta disposición y adoptarán las medidas adecuadas para prevenir la difusión de estos mensajes. A tal efecto, deberán retirar inmediatamente de su difusión cualquier propaganda o mensaje que la contravenga. Primero, las críticas de algunos sectores, porque dicen que esto es una forma de hacer censura. Y segundo, cómo nosotros que estamos aquí recibiendo constantemente estos mensajes podemos presentar nuestras denuncias. Fíjate, esta es una ley que ante todo protege un derecho fundamental, el primordial, que es el derecho a la vida. Por encima del derecho a la vida, no solamente el derecho a la vida, sino el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a una vida libre de intolerancia, libre de odio, es decir, un derecho a la vida libre de sufrimiento y por el buen vivir, que siempre nos hemos defendido nosotros los venezolanos. Esta ley además incluye una serie de derechos muy concretos y es una ley que nuestros constituyentistas blindaron en todas las formas de violencia posible, ¿no? Y por encima de ese derecho de la vida, de ese derecho a una vida digna, a una vida libre de violencia, no puede haber ningún otro derecho. Es decir, el derecho de una persona a querer hacer daño a otra a través de su expresión, a través de su comunicación, no puede estar por encima de ese derecho a la vida. De manera que todo aquel que piense o que quiera argumentar que hay otro derecho más importante que el derecho a la vida, obviamente se encuentra desfasado incluso en el derecho internacional, porque el derecho internacional siempre ha colocado el derecho a la vida y a la vida digna, a la vida en paz, a la vida en una sociedad en paz, en una sociedad de tolerancia, por encima de cualquier otro derecho. Y quienes además defienden la posibilidad de utilizar cualquier tipo de fórmula, de formato o de espacio para defender el odio, pues simplemente se está haciendo, como dicen ustedes los abogados, a confesión de parte, ¿no? Todo aquel que quiera defender la posibilidad de odiar,
pues obviamente está defendiendo una postura que atenta inicialmente contra la vida y contra la vida pacífica. ¿Pero qué le responde, viceministra, a quienes dicen que esto es una muestra de censura, que se están censurando las redes? Bueno, que es absolutamente falso, además que es algo que no se puede hacer. En nuestro país, que además es un país con niveles de acceso al Internet, de acceso a los espacios de difusión y de comunicación digital por encima de cualquier otro país, tanto de Latinoamérica como del mundo, existe un pueblo empoderado en la comunicación. Es decir, la misma conciencia del venezolano, el mismo empoderamiento del venezolano da prueba de que aquí existe plenas libertades de expresión, plenas derechos de libertad de expresión, y que en ningún momento el gobierno ha atentado contra eso. Todo lo contrario, ha promovido la creación de medios, ha promovido la formación en el uso crítico de los medios, en el consumo crítico de los medios, y eso es algo que sucede en nuestro país y que no sucede en muchos países del mundo. Es decir, estamos ante una circunstancia de un pueblo incluso hiperinformado, hiperexpresivo, que opina, que debate, que está constantemente dando su opinión y dando su expresión. Totalmente contrario a la posibilidad de pensar que estamos en un espacio o en un gobierno que promueve la censura. Totalmente alejado de lo que es la realidad concreta que vemos día a día en los espacios de comunicación. Sin embargo, fíjense que en España, colocábamos el caso, por decir solamente un país de Europa, pero también pasa en Estados Unidos, ha pasado de hecho en Francia, un joven tuiteaba algo con insultos contra el rey de España, y bueno, fue puesto en prisión, se le aplicó una medida sustitutiva de libertad porque no estaba a favor con las líneas comunicacionales. Eso ocurre en Venezuela. Tenemos a gente presa por haber tuiteado, haber dicho cualquier cosa contra el presidente. Yo no conozco ningún caso. De hecho, me atrevería a decir que no existe ningún caso. Como lo comentaba, a diferencia de otros países que además algunos liderazgos de esos países o algunos gobernantes de otros países donde suceden estas cosas intentan juzgar al pueblo venezolano, juzgar la forma en la que el pueblo venezolano se expresa y tratar de hacer ver que en Venezuela no hay libertad de expresión, cuando en sus propios territorios o en sus propios países se aplican este tipo de leyes totalmente contrarias a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, a la libertad de postura política. Nuestro país existe y nosotros lo vivimos diariamente, la posibilidad de expresar lo que cada quien considere desde el punto de vista no solamente político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, y eso no constituye desde el punto de vista legal ningún delito. Ahora, cuando se atenta contra la vida pacífica de una sociedad o de un individuo por razones discriminatorias, obviamente allí estamos entrando en otro terreno, porque estamos entrando en el terreno del odio, estamos entrando en el terreno incluso a veces del terrorismo, que buscan estos tipos de mensajes, inmovilizar a la sociedad, paralizar a la sociedad, y eso es lo que nosotros tenemos que combatir diariamente. Tenemos que hacer una pausa, pero al retorno me gustaría que conversáramos como usted que está viendo ahí, que nos está escuchando. ¿Cómo hacer para presentar entonces algunas posibles denuncias cuando está siendo víctima de odio, de discriminación? No solamente por razones políticas, porque estamos como limitando a la parte política, pero discriminación por razones de género, creencias religiosas incluso. Ya regresamos aquí en Encendidos. Continúa Encendidos. Ley contra el odio y que busca una convivencia pacífica. Dejábamos aquí al aire con nuestra entrevistada Andrea Hermoso, viceministra, la pregunta relacionada a cómo hacer puntualizar estas denuncias cuando estoy siendo víctima de esos ataques. Por lo menos a mí en mis redes sociales me atacan, me dicen, mira, chavista, o lo que sea que te digan. O le decíamos también la inclinación sexual de la gente por razones de sexo, de preferencias sexuales, también por razones religiosas. ¿Cómo hacer frente a eso? Quería aprovechar para hablar un poquito de eso, cómo esta ley es tan de avanzada que incluye una serie de conceptos
por las cuales normalmente las personas pueden sufrir actos de discriminación, actos de odio, actos de violencia, que no deberíamos estar en este momento, pero lamentablemente por las acciones que se han generado, especialmente de la derecha y de otros sectores de discriminación hacia las personas, tenemos que estar conversando de esto. Afortunadamente tenemos una Asamblea Nacional Constituyente que está en la avanzada de la protección de los derechos humanos de todas y todos los sectores de la población. Hablando del tema de las redes sociales, pues bueno, aquí tenemos el principal instrumento para nosotros poder ejercer ese derecho, pero además nosotros tenemos un trabajo muy arduo, todos los comunicadores digitales, todos los que hacemos vida y trabajamos en el ámbito de la comunicación digital, por fortalecer esa conciencia de los venezolanos de cómo generar las denuncias pertinentes, tanto colectivamente como individualmente, en los espacios de comunicación digital, las redes sociales, de manera de proteger a nuestra población y de proteger incluso a los individuos de acciones de odio, ¿no? Viene para nosotros con la aprobación de esta ley, las discusiones de los reglamentos en el ámbito de la comunicación. Creo que es muy interesante que se abra ese debate sobre la conciencia que debemos tener los venezolanos en el uso de la comunicación digital, de las redes sociales, entendiendo que además son corporaciones mediáticas también, al igual que los medios tradicionales, que buscan o que tienen siempre en su seno intereses tanto políticos como financieros, y que nosotros debemos apropiarnos de esos espacios en favor, porque ya lo hemos hecho, pero seguir haciéndolo en favor de la democratización de la información, en favor de la libertad de información y de la no alienación con respecto a los medios de comunicación masivo, en este caso las redes sociales. Tú planteabas algo bien interesante en cuanto a la personalización de la gente que está allí, los comunicadores digitales, porque no solamente ahora son los portales o los medios tradicionales, sino que se trata de personas puntuales, ¿no? Andrea Hermoso, Ana Rosa Ocando, Bárbara Tal, que está escribiendo, está tuiteando desde su casa, influye en una cantidad de personas que reciben esos mensajes. Veíamos el caso emblemático del señor Freddy Guevara, también lo vimos en su momento con Capriles, que llamó a descargar la rechera al pueblo venezolano. Pero hay muchas otras personas, llamadas las cuentas, que se llaman influencers. ¿Cómo hacerle frente a estos influencers que, entre un chiste y otra cosa, van lanzando mensajes de odio y discriminación? Bueno, fíjate que esta ley establece responsabilidades específicas con respecto a los mensajes de odio que incluso se generen de manera personal contra un grupo social o contra un individuo, ¿no? Hay responsabilidades que se empiezan a asumir desde el punto de vista individual, y nosotros también tenemos la tarea de dar a conocer la importancia de la responsabilidad en la emisión de mensajes y de la conciencia a la hora de escoger a quién leemos y a quién escuchamos, ¿no? Creo que debemos dar un debate sobre el tema del anonimato en las redes. ¿Cuál es la importancia de que nosotros hagamos caso omiso a aquellas cuentas o a aquellos espacios que con la intención de generar odio se escudan tras el anonimato en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Nosotros debemos rechazar eso y debemos hacer conciencia sobre la importancia de nosotros defender nuestras ideas de manera clara, de manera transparente y decir lo que pensamos entre nosotros sin ocultarnos y sin esconder y sin escudarnos en espacios de anonimato, ¿no? Eso es una de las cosas que son importantes empezar a trabajar y empezar a hablar, sobre todo en el tema de las redes sociales. Cumpliendo con el rol que tenemos aquí en Venezolana de Televisión de informar a la gente y atendiendo el llamado que nos hace la Asamblea Nacional Constituyente a multiplicar esta ley, me permito leer un extracto del artículo 22. Sanción por la difusión de mensajes a favor del odio y la guerra. Entre otros, el caso puntual, segundo párrafo. En el caso de las redes sociales y medios electrónicos, si la difusión de los mensajes a que hace referencia este artículo no es retirada dentro de las 6 horas siguientes a su publicación, la persona jurídica responsable de la misma será sancionada con multa desde 50.000 a 100.000 unidades tributarias. Asimismo, dará un lugar al bloqueo de los portales sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar. Esto se concatena con el artículo 20. Delito de promoción o incitación al odio. Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incita al odio, la discriminación
o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia a un determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de 10 a 20 años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados. En el derecho hay un principio que se llama de la proporcionalidad. Tanto delito cometes, tanto debe ser la sanción. ¿Crees que estas sanciones que se establecen aquí son proporcionales a los delitos? Estamos hablando de la importancia del derecho a la vida. Todo aquello que atente contra el derecho a la vida y contra el derecho a una vida libre de violencia, contra el derecho a una vida pacífica, en un ámbito pacífico, es un derecho fundamental, debe ser castigado de la manera, al nivel de ese derecho, ¿no? Estamos hablando de un derecho fundamental, por lo tanto creo que no hay razón para que alguien crea que eso puede ser algo nimio o algo inocuo, ¿no? Estamos hablando de, creo que hay que tener, empezar a tener más conciencia sobre lo que implica, no solamente se trata de llegar a matar a alguien, sino de quitarle el derecho a tener una vida, a una vida en medio de una sociedad de paz o en un ámbito de paz o una vida de tranquilidad o de buen vivir, ¿no? Creo que es algo que la revolución siempre ha reivindicado, la importancia de que esa vida que se proteja, además de proteger la vida, hay que proteger esas condiciones de vida, que tienen que ser unas condiciones dignas. Entonces creo que para nada es una exageración de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un nivel de derecho muy, muy importante y que, como decía anteriormente, no puede estar por debajo de otros derechos. Es decir, el derecho de alguien, esto que hizo este señor tratando de dar instrucciones de matar o tratando de dar instrucciones de agredir cuando enseñaba a la gente a colocar una guaya. El señor de la guaya, de un poste al otro, sin importar. Porque para él supuestamente era más importante su derecho a instruir matar que el derecho de la persona que transitaba por una calle de Caracas y que tenía el riesgo de morir. Eso no puede ser en ningún momento comparado. Es decir, ese derecho que tiene la persona a transitar. El lamentable caso de la señora Ermelina, la que dijeron que maten a los chavistas y sea con matero. Como sea, entonces no puede ser. No podemos nosotros permitir que se siga igualando un derecho a la vida, un derecho a una vida pacífica, un derecho a una vida libre de violencia, con un derecho a la expresión, además una expresión terrible, una expresión de odio. Las expresiones de odio no pueden tener un rango ni un nivel, ni pueden ser defendidas de la manera en que nosotros tenemos el deber de defender la vida. Vicente, pero paralelo a esto, mientras hay unos que dicen que esto es censura, que ahora el único espacio que le quedaba al pueblo venezolano de expresarse por las redes también se lo están quitando, el gobierno bolivariano, desde el despacho del Ministerio de Comunicación e Información, ha empleado diferentes propuestas, Venezuela Digital, por ejemplo, para formar a la gente sobre el uso de las redes. ¿Cómo darle una lectura a esto? Que por un lado hay quienes dicen que hay censura y otro está el gobierno promoviendo las redes. Mira, es muy importante recordar que en Venezuela todavía, y va a seguir siendo así porque no hay razón para que no sea así, el 80% de los medios está en manos de privados, está en manos de personas que ejercen su derecho a tener una empresa, una corporación de medios. Pero la corporación de los medios y el medio como tal no es el sujeto de derecho es el ciudadano. Nuestro trabajo desde el gobierno bolivariano y el que nos ha enseñado nuestro comandante Chávez, el que nos enseñó siempre, es el uso adecuado de esos medios, el uso consciente de esos medios, el consumo consciente de esos medios. Es decir, nosotros vamos a seguir teniendo medios de comunicación, vamos a seguir expresándonos en las redes. El problema no es la expresión en las redes, eso es lo que nosotros promovemos. El problema es cuando esa expresión atenta contra la integridad física, contra la integridad psicológica de otros venezolanos y de otras venezolanas, porque no se trata en este caso de una confrontación, como dices tú, no solamente se trata de una confrontación política, se trata de confrontaciones incluso humanas, que nosotros no podemos permitir que se sigan promoviendo. Ese es el espíritu real de esta ley. Y además hay un amplio espectro de artículos que no solamente limitan la promoción de contenidos de odio o de expresiones de odio, sino que promueven además la inclusión de contenidos a favor de la paz. Hay diferentes fondos de responsabilidad que financian proyectos de medios, proyectos de contenidos para medios,
que en este momento ahora van a ser priorizados esos contenidos que estén a favor de la paz, y eso es un avance importantísimo. Incluso el Fondo de Responsabilidad Social de Conatel financia productos para medios digitales, y eso es un espacio donde todo aquel que se considere comunicador digital tiene la posibilidad de presentar su proyecto a favor de la paz, a favor de un contenido de paz. Entonces creo que es un tinglado, es un articulado, además que de fácil acceso para la población. Invito a todo el mundo a leer la ley, a hacerse de ella. Es un espacio que concentra y que condensa todas esas formas de promover la paz y de ejercer el derecho a la paz por parte de todos los ciudadanos. Andrea, como todo lo relacionado con Venezuela, en la comunidad internacional está bien pendientes con lo que ocurre, ¿no? Esta ley no se escapa de las críticas de la comunidad internacional. Pero yo quiero que juntas analicemos el caso de un joven, aquí lo tenemos, detienen a un joven por amenazar al presidente por las redes sociales. Esto fue en Argentina. El señor Macri se ha pronunciado en una incontable e innumerable cantidad de veces sobre la libertad de expresión y la libertad en general en Venezuela. Pero él manda a detener a un joven por amenazarlo, por insinuar algo contra el presidente. ¿Cómo leer esto a nivel internacional? Mira, yo creo que esas voces que se pronuncian en contra de una ley como la ley contra el odio no tienen otro sentido que defender los intereses de grandes corporaciones. O sea, porque esta ley es una ley que defiende el interés del pueblo, el interés del ciudadano, el interés de la persona que está en la calle y que puede ser víctima de odio por parte de otro individuo, a lo mejor incluso un liderazgo o un influenciador, como comentábamos. Quienes defienden esto, simplemente quienes defienden este tipo de legislaciones, como la que estamos viendo aquí, no están del lado del pueblo. O sea, es decir, aquí en Venezuela, nosotros, que nos los digan, ¿quién es aquella persona que ha sido siquiera detenida por meterse con, por ejemplo, con el presidente Nicolás Maduro? El presidente Nicolás Maduro es víctima de ataques permanentes, diarios, por parte de opositores, por parte de personas que están en contra de esta revolución, y eso no lo hace en ningún momento ni detenerse en su trabajo, ni mucho menos señalar a ningún tipo de personas para que sean ni enjuiciadas ni puestas ni siquiera puestas en tela de juicio su pensamiento, ¿no? Lo que yo sí creo es que nosotros tenemos que reflexionar mucho más con respecto a las expresiones de odio. Es decir, una cosa es que tú manifiestes tu postura política o con respecto a un grupo social, y otra cosa es que tú incites a que ese grupo social desaparezca o que la gente se coloque en contra de ese grupo social. De manera que yo creo que nosotros siempre, y lo vamos a seguir viendo en nuestra revolución, en la Asamblea Nacional Constituyente, que siempre el derecho del ciudadano es el que va a privar, el derecho de expresión del ciudadano, el derecho de defenderse del ciudadano, de defenderse del odio, y no el derecho de la corporación, no el derecho del medio, ni el derecho de grupos económicos transnacionales, ¿no? Es creo que la gran diferencia entre el gobierno y el proceso revolucionario y otros procesos políticos que se puedan estar dando en otras latitudes. ¿Quién gana fomentando el odio? Gana la antipatria, gana el dolor, gana la guerra, gana el ataque, gana quienes tienen interés en que nosotros como pueblo no sigamos desarrollándonos, no sigamos promoviendo el crecimiento, promoviendo el buen vivir y la felicidad de nuestra población. Esos son los que ganan, los que tienen intereses en que sigamos siendo dominados, en que sigamos siendo patio trasero de otros, de imperios o de otros países. Esos son los que ganan, los que nosotros, y que son los que nosotros tenemos que combatir como pueblo y como país todo. Esto no se trata en este momento, creo yo, solamente de una postura de derecha o de ser de derecha o ser de izquierda. Se trata de proteger nuestro país, se trata de proteger nuestra nación como un todo ante, bueno, intereses que pueden estar esparcidos desde el punto de vista global, pero que al final no tienen ningún sentimiento de amor ni de pertenencia con nuestra patria, que es lo que nosotros tenemos que proteger y que tenemos que defender todos los días de nuestras vidas.
Con el amor y con esa sonrisa, porque hay que defender la patria. Le vamos a hacer una pausa, vaya, busca un cafecito, siga arreglándose para ir al trabajo. Y ya regresamos aquí en Encendidos.